Hola, bienvenidos a el Ágora de la Universidad Nacional de Quilmes, a la transmisión en vivo de la segunda edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes Fátima, sí, compartiremos en la tarde de hoy las actividades, las 28 actividades que conforman este evento que durante toda la jornada de hoy, 23 de junio, se realizará en la Universidad de Quilmes en el contexto de la Semana Nacional de la Ciencia. Así es, durante todo el día vamos a estar recorriendo diferentes talleres. Hay más de 1.500 inscriptos y participan estudiantes de primaria, secundaria y también ingresantes de la universidad. Bien, estas actividades tienen que ver con los diferentes proyectos de investigación que llevan adelante docentes e investigadores de nuestra universidad y también de entidades externas que vienen y nos visitan en la tarde de hoy para que, como bien decía Fátima, los jóvenes puedan conocer esos proyectos y puedan experimentar también en primera persona esas actividades. Recordemos que está auspiciado por la Secretaría de Políticas Universitarias y también es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La idea es acercar a todos los ciudadanos que vengan a participar un poquito más acerca de debates, desafíos, charlas y talleres, los diferentes conocimientos acerca de la ciencia para que estén un poquito más cerca de los estudiantes y que puedan conocer acerca de todo lo que abarca, que es enorme, porque también aparte de ciencia tenemos tecnología, tenemos sociales, tenemos economía, diferentes ramas. Sí, la compartiremos durante esta tarde por tvunq.edu.ar y recordemos que este evento lo apoya la Secretaría de Políticas Universitarias y con la organización de la Dirección General de Comunicación, la Secretaría General y Rectorado de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que quédate en la transmisión y no te lo pierdas. Bueno, es momento de la ruleta, es momento de definiciones en innovación, en este juego didáctico, en este, bueno, juego de ingenio de la mano de María Victoria Chiappe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata este juego de ingenio que van a participar jóvenes de escuelas primarias y secundarias por igual. Sí, ya estuvieron participando durante la mañana varios grupos. En realidad armamos una ruleta de la innovación. Lo que hicimos fue pensar en los 5 tipos de innovación característicos de los negocios y los alumnos lo que hacen es pasar, tirar la ruleta y según el tipo de innovación que les toca tienen que asociarlo a alguna de las imágenes que hay pegadas. Y hay premios para el que adivina. Te iba a preguntar, ¿cuál es el reto, no solo desde el premio, desde el dulce o del regalo que se pueden llevar, sino más bien desde el conocimiento y la innovación? Sí, en realidad lo que hacemos es ponernos un poco en contacto a los chicos con los distintos tipos de innovación que existen, pero además aprovechamos la ocasión para contarles un poco de las actividades que hace la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica. Justamente la idea era contarles cómo nosotros nos vinculamos con los equipos de investigación de la universidad para poder contactarlos con empresas o con organizaciones públicas y que sean ellos los que puedan de algún modo contribuir al desarrollo social y económico a partir de lo que se trabaja y lo que se investiga en la universidad. Bien, para finalizar, contanos de qué se trata la Secretaría de Innovación. Es justamente eso lo que hacemos. Estamos directamente en contacto con los investigadores de la UNCI y a través de distintos tipos de financiación, convenios o proyectos, y tenemos en contacto y asistimos a los investigadores para que estén en contacto con las empresas y organizaciones públicas, brindando todo lo que se investiga y se desarrolla en la universidad. Bien, ¿podemos hacer una prueba? ¿Hacemos nosotros una prueba? Podemos hacer una prueba. Dale. ¿Querés tirar vos la ruleta? Mirá. No, dale, voy yo como si fuera un niño de... Como si fueras un niño. Ahí va. Me salió el comodín. Elijo la que yo quiero, entonces. Lo que puedes hacer es, si querés encontrar alguna imagen asociada a una innovación de proceso, una innovación organizacional, una innovación en el modelo de negocio. Bien, me interesa una más actual, como por ejemplo puede ser un microprocesador. Bueno, lo que te pasa es, en este caso, si a vos te hubiese tocado innovación de producto y elegías el microprocesador, adivinabas porque, bueno, es el cerebro de las... Lo que le decimos a los chicos es el cerebro de las computadoras, es una innovación de producto porque surge de la fusión de tecnologías y por lo novedoso que fue y cómo permitió el avance de la tecnología, ¿sí? Bien. Entonces, en ese caso, si te hubiese tocado, adivinabas y te llevas unos caramelos. Si me toca de proceso, por ejemplo. Y si te toca de proceso, vos sos el que tiene que adivinar en dónde hay una innovación de proceso. Un proceso de producción fordista, mirá, por ejemplo. Por ejemplo, una innovación de proceso, les pusimos el ejemplo de las sillas Tonet, que fueron revolucionarias porque se permitió, era una tecnología que permitía el curvado de la madera, ¿sí? Entonces, eso fue lo que dio lugar a este tipo de silla. Es para ponernos a los chicos en contacto con, bueno, a ver dónde hay una innovación. Bien, ¿qué resultados tuvo, por ejemplo, esta mañana? Los chicos, sí, les encantó, se engancharon mucho a jugar,
que se divirtieron, les dimos más a los más chiquititos por ahí más chances de seguir jugando y les explicábamos de un modo un poco más, más fácil y para acercarnos y les dábamos una ayuda. Pero les gustó, algunos les daba curiosidad y nos preguntaban, bueno, pero ¿cómo está vinculado a la ciencia y la tecnología? Bueno, y ahí aprovechamos y les contamos un poco qué es lo que hace la Secretaría. Bueno, vamos a ver ahora cómo interactúan los chicos de la tarde. Dale. A ver cómo se portan en ese sentido y a ver si se aciertan, ¿no? Dale. En este juego, en esta propuesta. Dale, buenísimo. Muchas gracias, María. No, por favor. Ahí está María Victoria Chiappe con esta posibilidad que genera este juego, esta ruleta que estamos viendo de fondo, que conforma la posibilidad de elegir uno de los procesos, uno de los procesos de transferencia, uno de los tantos procesos de transferencia, y de alguna manera tratar de emparentarlos con estas propuestas visuales y encontrar el paralelismo. Bueno, aquí estamos aguardando en un instante nada más encontrar a los niños para que puedan empezar a jugar este juego. Relaciones de la empresa con el exterior o en la organización del trabajo. Ay, no sé si esa o esa. A ver. Y después vamos a ver por qué. Cuando la demos vuelta, vamos a ver por qué es una innovación. Bueno, esa. A ver, estoy si segura. Es, fijémonos. Claro, por ahí puede ser o no. La doy así. Le doy la vuelta. Así que. No es. Ay, no es mal. Innovación organizacional. Soy una idiota. Es de bueno, proceso no o comercial. ¿Y cuál era esa? Pero busca otra, a ver cuál te parece. A ver esta. Y a ver esa. Ah, sí, sí era esta. ¿Ves? Sí, ¿por qué? A ver, léelo vos, ¿por qué es? El call center es un sistema centralizado de atención que permite brindar asistencia al cliente desde cualquier punto del planeta. Este sistema se utiliza no solo para postventa, sino también para comercialización y soporte. ¿Y te das cuenta por qué es una innovación organizacional? Claro. Porque brinda un servicio de una forma nueva, digamos, organiza a su gente claro, de una forma nueva. No tiene exterior. Que estar en el lugar de trabajo físico de la empresa. Ah, entendí. ¿Sí? Sí. ¿Está? Buenísimo. A ver, caramelo, ¿querés agarrar? De premio, otro. Vamos pasando. Tenés que tirar la ruleta primero. Comodín, elegís el tipo de innovación. ¿Qué tipo de innovación querés? Una comercial. Comercial. A ver, leemos la definición de comercial. Innovación comercial es un nuevo método de comercialización que incluye mejoras en el diseño o presentación del producto, su precio, su modo de promoción o su posicionamiento. O sea, una nueva forma de vender o de distribuir un producto. Dentro de, a ver, ¿cuál te parece que puede ser? Yo elegiría la de los autos. A ver, no sé, ¿puede ser o no? A ver, da la vuelta a ver qué dice. No, es el modelo de negocio. A ver, otra. Pensemos. Comercial, una nueva forma de llevar al mercado el producto. Puede ser un producto ya existente que le demos una vuelta de tuerca y sea innovador porque lo vendemos de una forma distinta. ¿Y el teléfono? Ese no es del teléfono, sino de Spotify. Por eso está Spotify. Vení, acerquémonos que no. Y bueno. Aquello. A ver. De proceso comercial, muy bien. ¿Por qué? Porque FedEx fue, a verle lo vos. Fue pionero en el diseño de nuevo proceso de logística centralizada que permitió entregar correspondencia en 24 horas en todo Estados Unidos. También fue uno de los primeros en crear flotas multitransporte. ¿Se entiende por qué es un diseño comercial? Sí, sí. Muy bien. Bueno, caramelos hay para allá, por allá. Ruleta primero. Vamos. De producto. A ver, ¿qué es una innovación de producto?
tenemos acá? Es la introducción de un bien o servicio nuevo o con una mejora significativa en sus características técnicas u operativas o en sus usos posibles. ¿Qué te parece? No, por más que vos conozcas el producto de los que están acá, puede ser que en su momento haya sido innovador porque no existía antes. O sea, no lo mires solo en función de lo que vos no conocés. Claro. Porque ustedes son modernos y... No sé por qué pienso que las... A ver. Comercial. A ver. Un producto innovador que no existía antes y revolucionó de alguna manera... Pero esto es Spotify, ah, ¿eh? Ah, está bien. ¿Eso qué es, una impresora? No, esto es un envasado al vacío. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Un microchip. Eso sí, ¿ves? Es una innovación de producto, ¿sí? Porque no existía y es el cerebro de las computadoras y surge de la fusión de tecnologías, en especial la de los microconductores. El primer microprocesador surgió en 1970 y es un producto que no existía antes. ¿Listo? ¿Bien? Sí, buenísimo. ¿Quién más? Primero la ruleta. A ver. Tira la ruleta, sí. Modelo de negocio. A ver, ¿qué es innovación en modelo de negocio? Es la introducción de cambios sustantivos en el conjunto o la relación entre los elementos que intervienen en la generación de valor para los clientes y en la obtención de beneficios. Esto es una nueva forma de ofrecer el negocio a mis clientes. ¿Qué te parece de todas las imágenes que tenemos acá? Presenta una nueva forma de un negocio que posiblemente ya existiera, pero lo presenta de manera distinta al mercado. Este es más comercial, pero no tiene también, tiene un poco también, porque no es, no son, pero hay otras que prevalece más la innovación en modelo de negocio. Este. A ver. Bien, ¿por qué? A ver, léelo. Pronto Wash es un sistema de lavado de autos que fue pensado para aprovechar el tiempo en el que el auto se está estacionando en supermercados o centros comerciales. También tiene franquicias locales e internacionales. ¿Y por qué crees vos que cambió el modelo de negocio? Porque, o sea, anteriormente se llevaba el auto a un lavadero y como que el tiempo era más, se perdía, se puede decir. Y acá ya cuando uno va a hacer las compras o algo, ya el auto mientras se lo lavan. Perfecto. Es así nomás. Hola. Ruleta primero. Modelo de negocios. A ver, acá tenemos la definición de innovación de modelo de negocio. Introducción de cambios sustantivos en el conjunto o la relación entre los elementos que intervienen en la generación de valor para los clientes o en la obtención de beneficios. A ver, ¿cuál te parece a vos de las imágenes que representa un nuevo modelo de negocio? A ver, ¿de negocio? A ver, ¿puede ser o no? Vamos a ver. No, de producto. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y aquí de negocio? Vos sacaste modelo de negocio, sí, te salió en la ruleta. Y vamos por esto. A ver. ¿Es de proceso o comercial? A ver, vamos por la sube. También es comercial. A ver, bien. ¿Se entiende por qué? Sí. Leo esto. Pronto Wash es un sistema de lavado de autos que fue pensado para aprovechar el tiempo en que el auto está estacionado en supermercados o centros comerciales. También tiene franquicias locales e internacionales. Muchas gracias. Antes uno llevaba el auto y ahora el carrito viene a donde está el auto estacionado. Cambia el modelo en que se presenta el negocio. Gracias.
participantes. Ruleta. Modelo de negocio también. Estamos todos con modelo de negocio. Bueno, la definición de modelo de negocio, innovación en modelo de negocio, es la introducción de cambios sustantivos en el conjunto o la relación entre los elementos que intervienen en la generación de valor para los clientes y en la obtención de beneficios. ¿Qué te parece que innovó en modelo de negocio de las imágenes? Presenta un negocio de manera totalmente innovadora, distinta para los clientes. Ofrece un plus en el negocio. Este no es el auto, sino el método de lavado, ¿no? Exactamente. Ese. Muy bien, sí. Pronto Wash es un sistema de lavado de autos que fue pensado para aprovechar el tiempo en el que el auto está estacionado en supermercados o centros comerciales. También tiene franquicias locales e internacionales. Muy bien. Bueno, se entendió el concepto entonces. Bueno, buenísimo. Uno más, a ver. Comercial, digamos, ¿no? A ver, comercial, vamos a buscar la definición. Es un nuevo método de comercialización que incluye mejoras en el diseño o presentación del producto, su precio, su modo de promoción o su posicionamiento. O sea, es una nueva forma de vender el producto. ¿Cuál te parece de estas imágenes que es? Muy bien, es de proceso y comercial. A ver, lee por qué. FedEx fue pionero en el diseño de nuevo proceso de logística centralizada que permitió entregar correspondencia en 24 horas en todo Estados Unidos. También fue uno de los primeros en crear flotas multitransporte. Innovó en su negocio, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Caramelos hay por allá. Bueno, vamos a tirar la ruleta, primero tenés que tirar, sí. Organizacional, que es una innovación organizacional. A ver. Dentro de un negocio es un nuevo método de organización en las prácticas de negocio, en la organización del trabajo o en las relaciones de la empresa con el exterior. A ver, ¿qué te parece dentro de estas imágenes que representa la innovación organizacional? Esta. A ver, fijémonos. Muy bien, ¿por qué? A ver, lee vos por qué. El call center es un sistema centralizado de atención que permite brindar asistencia al cliente desde cualquier punto del planeta. Este sistema se utiliza no solo para postventa, sino también para comercialización y soporte. ¿Se entendió? ¿Sí? Buenísimo, bárbaro. Genio, la ruleta de la Secretaría de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Quilmes, de la mano de Grisel Baudry y de María Victoria Chiape. Han pasado los niños, han pasado en este caso los chicos del Florentino Meguino de Berazategui y han participado en esta ruleta de innovación tecnológica que tiene que ver con esto, ¿no? De elegir los procesos indicados y luego traducirlos en lo que aparece en las imágenes. Bueno, estamos ahora entonces en el taller de arqueología y entomología que está a cargo de Florencia Vázquez, que nos va a explicar un poco de qué se trata. Es buscar fósiles y ver los procesos biológicos de las partículas. Vamos a con Flor, así nos explica un poco. Contanos. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, básicamente lo que nosotros proponemos en este taller es que los chicos puedan recrear lo que es el trabajo de un arqueólogo, ¿no? Entonces, primero es una primera etapa de trabajo, que es la excavación de una cuadrícula en donde se recuperan elementos materiales. Lo que tenemos montado en este momento es justamente material arqueológico que recuperamos en excavaciones en la manzana histórica de Quilmes. O
sea que los chicos están viendo material histórico aproximadamente de principio del siglo XIX, ¿no? Y después, bueno, obviamente les explicamos, ¿no?, los tipos de herramientas que utilizamos y eso. Y después pasan a una segunda etapa de trabajo que es, digamos, el trabajo del laboratorio de un arqueólogo. A ver, vamos a empezar entonces con la búsqueda de fósiles. A ver, vamos a acercarnos acá y vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿no? ¿Qué diferentes partículas hay? No, acá básicamente lo que podemos encontrar es fragmentos de losa, vidrios, cerámicas, restos óseos, que es parte de lo que forma el registro arqueológico, ¿no?, con el que trabajamos los arqueólogos. Como te decía, este es, digamos, un contexto sería de principio del siglo XIX, es lo que estaría recreando, con fragmentos de plato, de tazas, y bueno, nada, les explicamos un poco cómo es el tema de que hay que tener extremado cuidado cuando se trabaja con estos materiales, porque el patrimonio arqueológico es único y es irreemplazable. Entonces, sí, por supuesto. ¿Explicás qué es lo que encontramos? Con la palita, ¿no?, hasta que localizamos los materiales. Una vez que localizamos los materiales, tomamos el pincel, que es para hacerlo, digamos, con mayor grado de cuidado, y vamos despejando, ¿no?, lo que es el sedimento hasta que liberamos finalmente lo que es el resto material, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está encontrando fragmentos de losa. Acá tenemos un fragmento de plato decorado, por ejemplo. Y bueno, nada, tienen, digamos, material muy variado como para que vean realmente lo que es un contexto arqueológico. Muy bien. La segunda parte, entonces, ¿nos contabas? Vení, vamos por acá. Digamos, lo estamos trabajando, ¿no?, lo que sería el trabajo de un arqueólogo en laboratorio, que es el trabajo con lupas o con microscopios para observar estos mismos materiales que se recuperan con un grado mayor, ¿no?, de detenimiento. Esto en general los arqueólogos ya lo hacemos en un espacio físico preparado especialmente, en donde obviamente primero lo limpiamos, lo rotulamos, es decir, le ponemos una numeración como para tener idea de la cantidad de restos que se recuperan. Y bueno, después obviamente hacemos todo el fichaje, ¿no?, que con los chicos hoy a la mañana también pudieron trabajar con fichas y todo, e ir completando. Y después ya para los grupos de chicos de mayor edad, que por ahí el tema de la excavación por ahí no es tan llamativo, estamos trabajando con rompecabezas que recrean la historia de Quilmes, desde la vida de los indios Quilmes en los valles calchaquíes en Tucumán hasta la llegada, ¿no?, a la reducción que se fundó acá en nuestra ciudad en 1666 y los materiales arqueológicos que recuperamos en contextos de excavación en nuestra ciudad. Buenísimo. Y después, por último, nos vamos con los microscopios. Por último tenemos, sí, los microscopios y lo que sería un micro taller de entomología, en donde está participando Jime y el doctor Néstor Centeno del Laboratorio de Entomología de acá de la Universidad de Quilmes. Y los chicos pueden, digamos, ver estos organismos, digamos, que tienen que ver con la descomposición de los restos, digamos, tanto humanos como animales una vez que están muertos, ¿no? Analizar las partículas más pequeñas. Voy entonces con Jimena para que nos explique de qué se trata. Buenísimo, gracias. Buenas tardes. Hola. Jime, ¿cómo andás? ¿Nos explicas un poquito de qué se trata, que están viendo estas partículas tan pequeñas? Le está contando a los chicos cómo ver en estos microscopios que ya son medios viejitos, pero todavía sirven. Lo importante es que la luz nos dé, como le decía, como cuando molestamos a alguien con el reloj en la cara, bueno, lo mismo, la luz tiene que venir derecho y nosotros la vamos a ir moviendo hasta que se vea la luz correcta para poder ver la muestra, que estos son diferentes tipos de halos o de insectos que se encuentran en un contexto cadavérico. Como acá tenemos también las pupas, que son los diferentes estadios de la mosca, y las larvas, todo lo que se encuentra cuando ya el hueso está limpio y se comieron toda la carne en descomposición. Eso es una idea de lo que le estamos dando a los chicos. A ver, vamos a ver entonces cómo participan los chicos observando las pequeñas partículas. Y acá tenemos un dibujo, ¿no?, de la cadena. Tenemos el ciclo básico como para tener una idea, que es las moscas dejando los huevos en la carne descompuesta, el estadio de larva que van a ir creciendo y alimentándose de la carne hasta llegar al de pupa, que la cápsula tiene muchas más proteínas y se termina de formar la mosca. Lo que encontramos en un contexto cadavérico, por lo general, son todos estos estadios, porque la mosca no come la carne en descomposición, sino que se va una vez que creció. Es como para tener un panorama de lo que podemos encontrar acá en las muestras. Y las larvas de mosca. Son enormes. ¿Están vivas? No, se conservan en etanol para que no se degraden y poder observarlas en el tiempo. Sí. ¿Y por acá qué es lo que tenemos? ¿Restos fósiles que encontraron en la primera? No, no,
No. Esto es más reciente. Esto es lo que se usa, es el cráneo y la mandíbula de un chancho, que es lo que se usa acá en entomología forense. Se utilizan cuerpos de chancho, se ponen en descomposición y se observa ahí en vivo la fauna cadavérica. Muy bueno, interesante, ¿no? Bueno, entonces acá nos despedimos de este taller de entomología y arqueología, donde pudimos ver a los estudiantes que vienen a ver las partículas y buscar restos fósiles, como nos contaban, de hace un montón de años, y también reconstruir en el rompecabezas la historia de Quilmes. Vamos ahora entonces a seguir recorriendo la feria, la Semana de la Ciencia, con Javi, que se encuentra en otro de los talleres. Vamos con él entonces. Nada más vamos a estar en el tercero de los experimentos que tenemos planteados para esta tarde en la Semana Nacional de la Ciencia. El momento es de la cámara oscura, este principio de fotografía que tiene que ver con la visualización de una imagen plana a través de lo que presenta una imagen externa. Vamos a estar dentro de un ratito en cómo la física proyecta imágenes de la manera más simple, a través de una caja, a través de una simple caja cerrada. Experimentamos cuando no hay filtración de luz y eso lo van a realizar en algún momento dos docentes investigadores de la casa. Se trata de Cecilia Reche y de Diego Sea, que bueno, van a estar dentro de un ratito nada más cuando termine este experimento realizando otro. En este momento hay chicos de la escuela primaria que están realizando sus propias experiencias y están completando una caja de cartón que, bueno, va a estar cerrada de tal manera que se puedan proyectar imágenes. Vamos a estar ahora con eso. Llegamos para el final de la cámara. Llegamos para el final y vamos a estar seguramente en el principio del próximo. Veremos. Vamos a ver qué pasa. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué parte del proceso estamos, como para ir conociéndola y después vamos a empezar el proceso. Lo que armamos acá es una cámara oscura, que es como antiguamente se utilizaban para formar imágenes, para ver eclipses, los pintores, para poder pintar tal cual un paisaje, no una imagen, oscurecían un cuarto. Le hacen un agujerito en un frente y en el otro lado le ponemos una pantalla, ¿sí? Es decir, es donde se va a proyectar. La luz de la imagen que estamos viendo va a entrar por acá, las chicas tienen más luz, van a dar más luz, las chicas de atrás tienen menos luz, van a aparecer más oscuras y lo vamos a lograr a ver acá. El tema es que esto, para poder ver, tenemos que quitarnos la luz del medio. Entonces, si yo ahora intento verte a vos, no veo nada. Teníamos por ahí una tela negra para cubrirnos y lo mejor sería que vos... El mejor estilo, fotografía. Fotografía antigua, mirá, ahí hay una cámara y ese es el origen de la fotografía. Lo que nos faltó acá es el proceso químico, que es el revelado de las fotos, ¿sí? Estamos solamente con la parte física de cómo se forma la imagen. ¿Y se ve algo? Muy poco, quedó medio desfasado el agujero que se simula la lente, ¿no? Eso funciona como la lente. A ver, bueno, vamos a... ¿Me muevo? Bueno, vamos a hacer una prueba ahora de cómo se puede visualizar a través de la caja esta cámara oscura, pero con la utilización de una tela negra como para opacar y para evitar la filtración de luz. Ponete la tela esta y metete adentro, como metete adentro de la cámara, a ver que algo se forma. Bueno, va a ser la prueba de cómo introducirse en la cámara y sumergirse en ese mundo donde
no hay la suficiente luminosidad. A ver qué nos dice. Se puede ver la ventana, los árboles. Se puede ver bien la ventana. No, puedo ver bien así igual. Se puede ver la ventana, puedo ver el sol, puedo ver los árboles. Se ve más claro cuando me acerco más. Pero igual el... al revés de la imagen. Bien, a ver si podemos hacer lo mismo, pero con la cámara. A ver. ¿Cómo sería? ¿Lo podríamos aproximar a la cámara como para que se vea? A ver si se lo podés llegar a tomar. Tendría que tapar un poquito el lente para que no tome tanta luminosidad. A ver, lo podríamos levantar de esta manera y meternos en este mundo de la cámara oscura. Aquí en este stand, el número 20 de la Semana de la Ciencia, e ingresamos de una forma rudimentaria a, bueno, un mundo donde hay una cámara improvisada con una caja de cartón, con un filtro. Y de esta forma tratamos de encontrar la visión por un lente prefabricado, por un agujerito, un pequeño agujerito que tiene la caja en la otra punta. Ahí estábamos haciendo la prueba, como la misma prueba que están haciendo los jóvenes en este momento, la estábamos haciendo con la cámara. Y acá encontramos el proceso, Cecilia, un proceso previo, es un papel especial. Mucho de física, acá sabemos un montón de física, pero poco de manualidades, claro, y bueno, nos está quedando. Estamos teniendo ciertas deficiencias a la hora de estar prolijos. Dificultad en armar. Esta sería la pantalla. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el cuerpo de la cámara para esta pantalla? Esa sería la pantalla. Ahora diseñaron un cuerpo para esta pantalla. ¿Qué tiene? ¿Papel negro adentro? ¿Está pintado? Está pintado de negro, para cuando entra la luz, formando la imagen, no se refracte para todos los lados y solo quede la luz que entra por el agujerito, ¿sí? Lo que pasa es que ahí... Nos volvió a desarmar, ¿qué pasó ahí? No, ya le está echando la culpa al compañero, es impresionante. A ver, tratamos de darle... Hay otra cámara. Tenemos otra para mostrar. A ver, tenemos una que está más completa. Está linda esa. Entonces, esta la hice con paciencia. Y bueno, vamos a ver de nuevo, mirando al sol, a la luz. ¿Se ve ahí? Ahí podemos encontrar de otra manera, está más prolijita. Y... ahí, mirá, papá. Contanos, ¿qué es lo que se está, cuál es el efecto que se está realizando? Lo que vemos acá es o que estamos un poco borrachos o que vimos todo dado vuelta. Entonces lo que se ve, una imagen difusa porque tiene una lente que no corresponde a hacer foco a la distancia que estamos, pero lo que vemos es la calle, camino a Siberia, dada vuelta, los árboles, el cielo abajo y la tierra arriba, ¿sí? Qué perdida porque no está este proceso fotográfico de espejo, ¿no? No tiene el espejo para formar la imagen, sí, la imagen derecha. Bien, al parecer, las alumnas, ¿de qué colegio son ustedes? Bernardino Rivadavia. Bernardino de Berazategui. De Berazategui. Bien, y se ve que lograste, terminaste de armarla. Pues no me humilles, por favor. No, yo lo hice. Pero bueno, ¿y ahora lo vas a probar? Sí, bueno, tenemos que hacer el lente. Vamos a hacer el agujerito que es el lente. Sí, la simulación del lente, un pequeño orificio en la caja. ¿Lo venía practicando con una tijera? Sí. Pero estamos poniendo a prueba, estás en vivo para todo el mundo. Serio. ¿Cómo es tu nombre? Brisa. Tenemos a Brisa de Bernardino Rivadavia, de Berazategui. Está intentando realizar su propia cámara oscura. Estamos metiendo presión en vivo. Igual todo. Los quiero ver a ustedes también. Haciéndola. ¿Sí? Sí. Me pongo un poco del lado de ella porque si no... ¿Y ahora vas a hacer la prueba? ¿Lo vas a ver allá? No sé.
tela de arriba. Bien. Por acá están reclamando la tela de arriba. A ver si podemos hacer la prueba. Parece que terminó. ¿Terminó? ¿Qué problema va a haber? ¿Qué diferencia hay entre esta caja y esa? No. La prolijidad, el tamaño. Cambia mucho, va a cambiar mucho la imagen. ¿Vieron cuando uno quiere acercar algo que usa un teleobjetivo? Que son un zoom, bueno. Que son esas lentes enormes así. Esta cámara que hizo él funciona como un teleobjetivo. Él puede ver algo, lo va a ver más cercano y va a ver menos espacio del alrededor. En cambio, tu cámara es todo lo contrario. Esta distancia que hay acá, que es el tiro de la cámara, funciona como un gran angular. Y lo que vos tenés es que vas a poder ver un espacio muy grande, pero todo reducido en un círculo pequeño acá. Si logramos ver algo acá, fíjate que va a pasar eso. No vas a decir, ¡ay, no se ve toda la pantalla! No, solo se ve un poquitito. A ver. Vamos haciendo la prueba. Están los chicos del Bernardino Rivadavia, de Berazategui. Y nos contaban la explicación. Una caja con más profundidad se logra el efecto de un teleobjetivo, una distancia focal mucho más grande. Bueno, ahora en una caja más chica se nota como si fuera un gran angular, se amplía la visión, pero con una distancia muy corta. ¿Ahí cómo se veía? Se ve, o sea, para mí esto se ve más como decirlo, ¿cómo será? Ay, no me sale. No, no, o sea, con una panorámica. Con una panorámica. Con una panorámica. Hasta aquí el evento de la cámara oscura, el experimento donde, bueno, podemos encontrar a través de muy pocos materiales, un elemento rudimentario como es una caja, la posibilidad de hacer un edificio, pintarlo por dentro de color negro con pintura en aerosol o con pintura a mano con un pincel y luego con otra caja en la superficie colocarle un papel tipo transparente, opaco, tipo manteca. Y de esa manera encontrar la similitud con una cámara fotográfica. Además, bueno, la utilización de este tipo de implementos como una especie de tela negra, una capa negra, que le da posibilidad de que al colocarla por encima de la cámara y por encima de la visión, se conforme una especie de búnker, una especie de lugar donde no hay filtración de luz, como hacían las famosas cámaras antiguas de los fotógrafos del otro siglo, donde se colocaban dentro de esa capa. Bueno, de esta manera logramos encontrar la forma de una cámara oscura, una forma histórica de realizar este experimento de campo focal que nos da la posibilidad de conocer el mundo de la fotografía desde otro lugar, desde un lugar quizás un poco más cercano, sin tanta tecnología de por medio, pero con más experimentación. ¿Querés hacer una vez más la prueba? Dale. ¿Y me contás? No, fíjate y me contás lo que estás mirando. A ver, por allá. Y también le podés poner acá, porque ellos le hicieron un triángulo. Entonces acá lo que tiene es un efecto de una imagen multiplicada en triángulos. ¿Sí? Se va a ver todo como pixelado. Entonces lo ideal es que podamos achicar, porque ese orificio que hicieron es... Y le ponemos cinta de papel, cartulina, como hiciste antes. Toda cinta de papel, cerralo, cartulina de los dos lados y hace solo un círculo para que el haz de luz pase en forma de un redondel. Si no, vas a ver como todos los triángulos formando la imagen. ¿Sí? De todos modos, esto es muy rudimentario. Necesitamos, fíjense, que en el otro una lente para poder armarlo. Si tenés una lupa en tu casa o unos anteojos, ya está, te va a formar un poco mejor la imagen. Claro, sí. Bueno, Cecilia, para finalizar, contanos cómo fue la experiencia durante todo el día de hoy y cómo se vienen realizando esos experimentos durante la jornada, que tiene como propósito conocer un poquito más del mundo de la fotografía. Sí, un poco era como que la fotografía utiliza dos ciencias básicas, que son la física y la química. Acá no nos pudimos meter en el tema de la química porque armar un cuarto oscuro era mucho más complejo,
pero ¿qué es lo que utiliza esa técnica para tomar imágenes? De la física, de la luz, de la proyección de la luz, la reflexión, cuánto absorbe algo, qué emite. Y era un poco, bueno, jugar con esto para poder armar estas cámaras rudimentarias. Un poco meterse en la historia de la fotografía. Al que le interese, por ahí puede seguir investigando. ¿Cómo fueron encontrando los chicos, los alumnos, sobre todo los de las escuelas primarias, al experimentar este tipo de situaciones? Hoy a la mañana pudimos entrar al cuarto oscuro aquel y ver la imagen en grande. Ahora hay demasiada luz y ya no se ve. Y sí, les gustó y empezaban a decir, ah, se ve, he dado vuelta. Y como que a veces se sorprendían, pero otros ya sabían qué era lo que pasaba. Y también decían, es como una caja sin cerebro, que cuando tenemos el cerebro sabemos dar vuelta a la imagen. Y los chicos se engancharon también en armar las cámaras. Está buena esa metáfora, ¿no? Estuvo muy bien el niño ese. Muy, muy interesante la metáfora, porque uno con la propia visión invierte la imagen. Y bueno, es un poco lo que le falta a esta cámara. Un cerebro, sí. Puede ser un espejo, pero bueno, no es lo mismo. Netflix, pero no, sí, no es... sí. Esta. Bueno, así que no por nada. Ahí estuvo entonces Cecilia Reche con lo que tiene que ver con este experimento de la cámara oscura. Se estuvo realizando durante toda la mañana. Nos contaba que también lo estuvieron realizando en una especie de cuarto oscuro, pero que por la luminosidad que tenemos ahora en el mediodía no lo están pudiendo realizar con la misma soltura que se realizó esta mañana por una cuestión de filtración que tiene la luz en este momento. Es muy grande la que nos está exponiendo en este momento la luz en este mediodía. Bueno, de esta manera lo están haciendo con cajas, de la forma rudimentaria, de la forma antigua. Y está muy buena la reflexión también, que decía que el cerebro invierte la imagen y obviamente la visión es quien invierte nuestra imagen. Y estas cajas no la tienen, y como no la tienen otros dispositivos que están realizando los chicos en este momento, y sí lo tienen las cámaras fotográficas. Bueno, hasta aquí el experimento de la cámara oscura en esta Semana de la Ciencia, la segunda edición en la Universidad de Quilmes durante toda la jornada de hoy, 23 de junio. Bueno, nos encontramos entonces ahora en el stand donde te enseñan cómo se hace la reanimación cardiopulmonar. La idea es que nos expliques un poquito para qué sirve, cómo se hace y después filmar a los chicos que están practicando, ¿no? Perfecto. Ah, bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Moyano, soy de la carrera de licenciatura de enfermería de acá de la UNCI y estamos en este proyecto capacitando en un taller que se llama Equilibristas de la Salud, taller de cuidados intensivos en enfermería. Sabemos que la RCP hoy en día es uno de los conocimientos que necesitamos por los últimos hechos acontecidos, que mucha gente puede llegar a tener un episodio de muerte súbita, y entonces estamos enseñando a cómo con 100 compresiones por minuto nosotros podemos restablecer el flujo sanguíneo de una persona. Si querés, filmamos ahora la explicación en vivo y lo podés transmitir. Te acompaño entonces. Muy bien. Acá. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Ustedes sabían que pueden salvar una vida haciendo RCP? ¿Sí? Muy bien, recién aprendieron. A ver, ¿cómo hacemos la escena? ¿Qué hacemos nosotros si hallamos una persona tirada en el piso? ¿Qué hacemos? Muy bien, primero nos fijamos si está respirando. Entonces, ¿cómo le decimos, Mirna? Vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos una teatralización donde una de las personas está desmayada, pero por suerte Mirna vino a la Semana de la Ciencia en la UNQ, aprendió RCP y se puede acercar a salvar la vida de esta persona. ¿Qué hacemos, Mirna? Primero, ¿qué hacemos? Vemos que nos responda. Señora, ¿está bien? La señora no me responde, me fijo si respira. La señora no respira. Vos, la de campera roja, llamá al 107. Sí.
¿sí? Yo espero que vos me respondas, así sé que vos llamaste. Bueno. Hola, y le empezamos a hacer la respiración. Muy bien. Esta parte. Empezamos. Tenemos que hacer 100 veces por minuto. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 10 porque si no, si hacemos 100 nos cansamos ahora. Y hasta que respire. Hasta que respire, hasta que venga la ambulancia. ¿Quién practica? Les damos un poquito de alcohol en gel porque sabían que también con lavarse las manos pueden prevenir un montón de enfermedades. Entonces, en este caso ponemos un poquito de alcohol en gel para desinfectar las manos. ¿Y dónde iba la mano? Ahí. ¿A qué número hay que llamar primero? 107. Al 107, muy bien. Esa es una creencia del 911, porque el 911 es la policía. En realidad, quien tenemos que llamar es el 107 para que venga la ambulancia. Y ahora, ¿cómo ponemos las manos? Excelente. Y los brazos bien derechitos. Perdón. Los brazos bien derechitos. Y ahora, ¿cuántas compresiones vamos a realizar? 10. A ver, ¿y cuántas tienen que ser por minuto para que se restablezca el flujo sanguíneo? Bien, excelente, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo lo haces. Dale, fuerte, fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, un aplauso. Muchas gracias. ¿Qué otras cosas son las que están explicando aparte de RCP? Bien. ¿Por acá qué tenemos? Sí, por acá entonces nosotros tenemos... En este taller de equilibristas de la salud tenemos este tipo de simulador donde tenemos un paciente en asistencia ventilatoria mecánica. Aparte de RCP también podemos explicar o estamos explicando la maniobra de Heimlich para evitar el atragantamiento en las personas o poder desobstruir a la persona ante un atragantamiento. También tenemos... Un ambú, por ejemplo, para explicar cómo se realiza la asistencia ventilatoria en caso de no realizar más respiraciones boca a boca por un tema de bioseguridad que podemos tener contacto con una persona que tenga enfermedades y por eso se priorizan las compresiones y no las ventilaciones. Y además tenemos acá unos bebés pediátricos porque también la reanimación cardiopulmonar en el neonato es diferente. Pediátrico también, pero bueno, debido a la población que tenemos, estamos priorizando la RCP que se enseña en todas las escuelas en personas más grandes. Muchísimas gracias por... Muchas gracias a vos entonces. Ahí estaba entonces Gladys Moyano, profesora de acá de la universidad, que nos enseña los talleres y los cuidados de la salud. Algo muy importante para tener en cuenta, RCP, ante una emergencia, es bueno saberlo, entonces son 100 por minuto. De forma rápida, y ahí los chicos estaban entonces practicando con un muñeco para poder saberlo ante una emergencia. Vamos a seguir recorriendo entonces la Semana de la Ciencia. Acuérdense que tenemos 28 talleres a lo largo del día. Estamos transmitiendo en vivo de la Universidad Nacional de Quilmes, desde las 8 hasta las 18 horas. Esta Semana de la Ciencia que tiene, por ejemplo... charlas acerca de la economía, donde explican qué es una deuda, acerca de la agricultura. Y ahora vamos entonces con Javier, que se encuentra en otro de los stands, que están acerca de escuelas, de por ejemplo Mosconi, en una escuela técnica, con estudiantes que nos van a mostrar qué están haciendo y nos van a explicar un poco, creo que el sistema de riego. Vamos a ir con Javier, entonces, para que nos muestre ese taller. Nos despedimos desde acá, desde RCP, y seguimos mostrando a los chicos cómo están haciendo la reanimación cardiopulmonar. Bueno, estamos en el stand del Colegio Mosconi, aquí de la ciudad de Quilmes, de esta escuela técnica ubicada en la calle Nicolás Videla, en Quilmes Centro, y que nos proponen diferentes cuestiones experimentales de acuerdo a los trabajos que van haciendo durante el año. Estamos con algunos de los docentes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Luis Pavía. Luis, cuéntenos, Luis, ¿cuáles son los diferentes experimentos que se están realizando hoy en base a las actividades que realizan normalmente los chicos en la escuela técnica? Bueno, acá tenemos varios proyectos de chicos de tercer año
que es la profesora Patricia Boy, dijo que el jardín había que modificarlo y arreglarlo. Para eso lo que estuvieron haciendo es una maqueta, los planos que están por allá en la pared, y la distribución de plantas y un sistema de riego, que el sistema de riego va a ser después computarizado. Acá tenemos los aspersores, algunos de los aspersores que van a ser usados después en el sistema de riego. Después por acá tenemos una máquina de vapor, que hoy no trajimos el vapor, pero sería una de las primeras máquinas de Watt, ¿no? De vapor. Después tenemos un cargador de batería, esto ya chicos de sexto año, y de acá para allá chicos de séptimo año. Lo que hicieron fue un cargador de batería inteligente. Ese cargador está alimentando las luces que tenemos por acá. LED. Los LED, sí, todo con LED, que también lo hicieron los alumnos. Ya el año pasado estuvieron y el anteaño armando las lámparas con LED. Después, más allá, lo que tenemos es un capacímetro. Los capacímetros prácticamente no hay, no se venden. Este capacímetro con un capacitor, perdón. Lo vamos a ver, Acá. Lo que tenemos son distintos tipos de capacitores electrolíticos de cerámica, y estos capacitores, para saber si están en buen estado o mal estado, se ponen en el capacímetro y ahí nos dan si están en los valores que correspondan. Bien, ya estos son dos experimentos de chicos del último año que manejan más electrónica que otras cuestiones. En realidad es electromecánica, o sea que es electricidad, electrónica y mecánica. Hoy día las máquinas ya no son mecánicas solas, sino que hay una combinación entre la mecánica y la electrónica. Bien. Por eso los alumnos tienen que saber también algo por lo menos de electrónica. Bien, también me imagino que van generando cuestiones de programación. Bueno, no, la programación, sí, no sé si la cámara lo va a tomar, pero por el tipo de monitor, ¿no? Pero hay una programación que está hecha en Assembler. Esto se pasa a un PIC, que son los PIC, son estos que están por acá. Entonces se programa el PIC para que después sepan la regulación, si está bien o mal, del capacitor. También los capacitores que se usan en heladera, para saber si están en buen estado o no, también se puede usar el capacímetro. Ese nos da la capacidad y si están en buen estado o no, por supuesto, ¿no? Después, bueno, trajimos también algunos. Estos son de autos, de 12 volt, que también funcionarían con la batería. O sea, todo esto fue armado a medida que fue pasando el tiempo con los alumnos. Bien, ¿no? Fueron encontrando diferentes técnicas. Exactamente. Y fueron avanzando en la construcción. Exactamente. Allá lo que tenemos, ese ya es más potente. Son dos LEDs de 10 watts cada uno, son 20 watts. Vendrían a ser unos 160 watts de una lámpara común. Bien, un reemplazo natural de una lámpara común. Seguramente, sí. Lo que tiene, sí, un disipador, porque calienta mucho. Por más que sea una luz fría de LED, termina calentando por la cantidad de watts que tiene de potencia. Exactamente, sí, son potentes. Bueno, podemos ver a los chicos, ¿sí? Algunos de ellos realizando los experimentos. Lo vamos a tener a los chicos, ¿sí? Acá, vemos por el canal de arriba, pero explicamos por ellos mismos también, ¿no? Que son los que lo realizan. Exactamente. Bueno, no te pongas, disculpame por acá. La profesora Boy es la que estuvo trabajando con los chicos. Sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. En la parte de parquización, ¿sí? Sí, en realidad yo soy de biología, de tercer año, pero bueno, en relación de los seres vivos con el medio ambiente, empezamos a observar nuestro jardín y decidimos instalar un sistema de riego. Se empezó a encontrar, digamos, una necesidad de aplicarla. Lo que es biología básico con una escuela técnica. Bueno, los chicos nos van a contar qué es lo que estuvieron haciendo durante estos meses. Dale. Y conociendo los procesos. Vení, te invito por acá. Así nos contás. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Bruno. Bruno, contanos qué estuvieron haciendo con la profe de biología y cómo encontraron esta manera de responder a esas necesidades que también tenían en el colegio en cuanto a los jardines. Sí, básicamente teníamos el patio de enfrente que estaba un poco descuidado, y lo que hicimos con la profesora de biología, ella nos puso un proyecto y nosotros lo implementamos en el sistema de riego para el patio. Ubicamos los caños y los aspersores. Ahí tenemos un ejemplo de aspersor, por ejemplo, que es en este caso un aspersor más grande de lo que se van a implementar. Es un aspersor de media 3/4, donde tira hasta 16 metros,
pero en el caso del jardín no se necesita tan grande por un tema de que el jardín es mucho más chico. No hay tanta distancia para cubrir, digamos, con el riego, entonces con uno más pequeño se podría solucionar más fácilmente. Claro, el aspersor que vamos a utilizar es uno de media pulgada, que tira de 5 a 13 metros, es regulable en la distancia de regado como en el ángulo de regado. Y la idea entonces implementarlo es colocar también ese tipo de caños. Claro. Sí, también lo vamos a colocar nosotros en el patio del colegio. Bueno, contanos también cómo lo van a disponer y cómo quedó al final esta idea, ¿no? ¿Cómo la pudieron desarrollar? En realidad es una fase inicial de un sistema de riego sencillo y a futuro ellos tienen la posibilidad de implementar automatizado sexto año y ellos mismos un sistema ecológico de recolección de aguas y con bombas que ellos también las manejan y las pueden diseñar. ¿Podemos ver? ¿Podemos mostrarnos ahí cómo por dónde entra el agua? Claro. Aquí estaría la salida del agua y se distribuye por los caños hacia distintos aspersores ubicados especialmente para que abarque perfectamente el sector de regado. Esta es una réplica exacta de cómo está diseñado el patio. Claro, allí ahí tenés el plano y las fotos del patio. Es el frente del colegio en la calle Videla. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, pasamos a otro de los experimentos. No sé si querés invitar a alguno de tus compañeros. Chicos de sexto, nos cuentan un poquito cómo son los cargadores de batería. Séptimo, ¿cómo están? Perdón. Séptimo. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Cuéntenos cómo realizaron estos cargadores de batería. Bueno, el cargador de batería se basa en un rectificador, o sea, esa sería la fuente, el transformador vendría a ser la fuente, que sería la red domiciliada 220. Pasa por un circuito rectificador que lo convierte en corriente continua y después de ahí pasa a lo que sería la batería. Es un cargador de batería regulable que a través de un potenciómetro se puede ir regulando la cantidad de voltaje para cargar la batería. Creo que hasta 12 volts se puede llegar a cargar este. Bien, que son las mismas posibilidades para qué productos, cargar qué baterías, por ejemplo. Y diferentes baterías se pueden cargar. Como dijo, todas menos alcalinas. Menos alcalinas, muy bien. Estas creo que son, ¿de qué son estas? Me parece que son de litio, De litio. Bien, y sirve para cualquier propósito, digamos, esas baterías, ¿para qué productos se utilizan? De autos, de celulares. Para celulares, claro, para automóviles. Cualquiera menos alcalina, de gel, cualquier batería, hasta 12 volts. Ahí está marcando, esto es un amperímetro, un instrumento de medición. Creo que está cierto es marcar el amperaje que está consumiendo el circuito. Están conectadas esas lámparas, son todos LEDs. Y están prácticamente toda esta tira también, están todos conectados. Funcionando con esa batería. Claro. Está muy bien. Bueno. Esto sería del circuito. Este está en procedimiento. Se está armando de a poquito. Está armado, funcionando. Y lo que marca la luz amarilla, es que está cargando la batería. Bien, esto lo realizaron en el contexto del sexto año. ¿Y lo vienen trabajando desde el principio de año o lo vienen trabajando? No, en séptimo. Empezamos este año. Bien. Empezamos de las horas libres del colegio. El profesor nos dio para tomar si queríamos electrónica como materia adicional y muchos compañeros se fueron sumando y estuvimos trabajando en este proyecto durante esta mitad de año. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y acá tenemos la parte del capacímetro. Vamos a lo del capacímetro digital entonces. Bueno, el capacímetro digital es un instrumento de medición que lo que nos permite saber es la capacidad que tienen los capacitores. O sea, la carga que pueden almacenar. Claro, esto vendrían a ser como unas pilas, digamos, que van dentro de los circuitos electrónicos, que lo que hacen es cargar y descargar en un proceso muy reducido de tiempo. Este es un condensador de electrolítico, lo que tiene es que tiene polaridad y acá tenés lo de poliéster y después están estos que se vendrían a ser los cerámicos. Cada uno cumple su diferente función y tiene diferentes aplicaciones. Estos se lo usa más que nada como filtro en las madres y esas cosas, se lo utiliza para la... Para que no haya sobretensión. Claro, filtrado en la salida del VGA y todas esas cosas. Bien, muy bien. Y con esto, con este dispositivo ustedes de alguna manera comprueban la carga. Claro, vemos si el capacitor está en buen estado, si hay que cambiarlo o para poder seleccionar el que hay que comprar. Este sería el despiece más o menos como fuimos armando el capacímetro
fuimos de una copia. Esto es un papel fotográfico. Se tiene que hacer en impresora láser, porque si no el tóner no se pega a lo que sería el Pertinax, que es la placa cobreada. Y después la placa de cobre, ustedes hacen todo el dispositivo para calcarla, digamos, para copiarla, claro, esto, para llegar a esto. Esto se lo pone en una limpia, o sea que no esté, se la limpia bien con una virulana finita, se lo apoya arriba. Se hace la transferencia. Claro, se le aplica calor, es como un papel transfer. A través del calor se pega el Pertinax y una vez que está pegado se remarca con microfibra indeleble, algunas pistas que esté mal hecha. Y luego se la pasa al ataque del ácido. El ácido que usamos es el cloruro férrico. Lo que hace es retirar todo el cobre menos el que está abajo del tóner. Y a partir de ahí, bueno, se agujerea, toda la placa con una mecha de 0.8 y se pasa al ensamble de los componentes. Esto lo que se basa más el capacímetro es en el microprocesador. Es un PIC. Es el PIC16F84A. Ese es un tipo de microprocesador básico que es fácil de usar y se puede usar para diferentes aplicaciones. En este caso hicimos el capacímetro, también se puede usar como alarma, como lavarropa y otras un montón de aplicaciones más que se pueden usar. La electrónica combinada con la mecánica y lo digital, ¿no? Sí. Sí, igual mucho mecánico esto no tiene, es casi todo. Claro, es casi todo electrónica básica. Electrónica básica. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, de nada. Ahí pasaban los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica General Mosconi de la ciudad de Quilmes. Y un proyectito más de taller de tercer año. Nos cuentan un último taller, mirando a cámara, por favor. Sí. Contanos. El motor a vapor. Bien, motor a vapor. Hoy no teníamos el vapor, ahí faltaba que nos contaras. Sí. Este motor a vapor puede funcionar de dos maneras: o aire comprimido o con una caldera a vapor, como funcionan los trenes antiguos. Pero no es recomendable con el tema de la caldera, que el aire vapor, ¿por qué? Porque al levantar temperatura, al vapor entrar a la tapa del cilindro y al cilindro, se empieza a oxidar por dentro. Este es el cilindro y esta es la tapa del cilindro. Con aire comprimido se conecta una manguera a la admisión, haciendo que el aire entre y empiece a girar ante todo el cilindro, que en el medio tiene una línea mecánica que está acá, que obviamente la tenemos acá. Empieza a girar y empieza a hacer este proceso. Este proceso hace que gire los bulones, los cigüeñales, la biela, el pistón y el volante de inercia, generando que esto genere energía. Es muy similar a la estructura de un tren o de un automóvil. Es casi igual, con la diferencia de que funciona aire comprimido. Es ecológico, obviamente. ¿Y nosotros qué queremos hacer? ¿Cómo con se esto? Le carga, discúlpame, el aire comprimido? Sí. El aire comprimido a través de una manguera. Un compresor, una manguera, se lo conectas a la admisión y el aire entra por acá y empieza a girar. Bien. ¿Qué es el objetivo que buscamos nosotros? Esto implementarlo en la empresa, por ejemplo. Esto es una escala, digamos. Sí, esta es la escala chica. Obviamente la mayor es mucho más grande. Ajá. Nosotros lo que vamos a hacer es implementarlo en la empresa, ¿para qué? Suponete que hay una persona que tiene que trasladar 20 cajas. 20 cajas pesadas de una punta a la otra. Y con esto vos le podés poner una banda transportadora, como hay los supermercados, y vos podés ir trasladando, haciendo que esto funcione de esta manera, haciendo que traslade todas las cosas pesadas y haciendo que haya mayor producción y que el trabajador no tenga que esforzarse a la hora de forzar la cintura o la espalda. Bien. ¿A qué le conviene esto a la empresa? Le conviene porque es un gasto menor, en el sentido de que no usa petróleo, no es renovable, y el aire que sobra acá lo larga, no es que se lo queda adentro, lo larga. Entonces esto lo beneficia porque es un gasto menor y a la vez gana más producción y gasta menos, en el sentido de que no gasta petróleo. ¿Y qué beneficia al trabajador? Beneficia al trabajador en el sentido de que trabaja al 100% siempre sin necesidad de forzar la cintura y de obtener enfermedades como algunos tienen de la cintura o de la espalda. Bien, y bueno, este sistema de motor a vapor, ¿qué aplicaciones reales puede tener en una fábrica, por ejemplo, aparte de una cinta transportadora o de cargar? Se puede utilizar no solamente para la cinta transformadora, sino solamente se puede utilizar para motores. Por ejemplo, un torno, que la tornería se utiliza para hacer esto. Entonces vos podés reemplazar el motor de torno por esto, haciendo que esto funcione a través de la... Y ahorrando electricidad o petróleo. Ahorrando electricidad, petróleo. Electricidad no, porque esto genera electricidad, genera energía. Ahorrando petróleo. Entonces esto es muy ecológico.
Y este es un motor a vapor, o sea, no tiene mucha lógica. Y este motor es el primer, es uno de los primeros motores que hicimos, que hizo el profesor, un profesor que se retiró, que es en diferencia lo mismo, hace la misma función, es lo mismo. Lo único que tiene es que tiene más cosas, está más completo, pero, o sea, nosotros lo que hicimos fue renovarlo esto. Simplificarlo quizás. Sí, simplificarlo. Nosotros este proyecto lo comenzamos el 20 de octubre a hacer la idea. Y el 27 fue aprobado por los profesores. Y a partir del 27 lo fuimos haciendo una hora por día, todos los días. ¿Con cómo se hizo? Bueno, hay piezas de taller que sobran. Entonces nosotros fuimos sacando esas piezas, reciclándolas, haciendo que poder armarlo, por ejemplo, esta parte de tornería los ayudaron los chicos del siglo superior, que pasaron recién. Y nosotros fuimos armando con piezas de taller que no se utilizaban. Y el cromado, bueno, lo mandó el colegio, obviamente. Y esto en la escala mayor, aproximadamente sale 1.500 pesos. Bien. ¿Eh? Y nada más es un motor a vapor. Acá tenemos el dibujo. Acá tenemos el dibujo que tiene todas las piezas. Como ya se lo dije, los resortes que hacen que trabaje toda esta parte. Todas las piezas integrales las fueron consiguiendo, sí, comprando a bajo costo o realizándolas con algunos otros compañeros. No comprando a bajo costo, sino con las piezas de taller, porque hay piezas de taller que sobran que no se utilizan. Bien, reciclado. Entonces, sí, todo reciclado. Y el cromado, bueno, lo mandó al colegio, obviamente. Y todas las piezas son recicladas. O sea, todas, también esta también es reciclada. Entonces fuimos reciclando y así lo fuimos armando poco a poco. Bueno, felicitaciones entonces. No, muchas gracias. Ahí pasó también el motor a vapor, tuvimos el sistema de riego, el motor a vapor y además pudimos conocer algunas cuestiones de electrónica, como un cargador de batería o como un medidor de capacitadores. De esta manera pasó el Colegio Mosconi, esta escuela secundaria técnica de la ciudad de Quilmes, que tiene la posibilidad de hacer tanto cuestiones de electrónica como de mecánica por igual y que ha mostrado en la Semana de la Ciencia, en el día de hoy, todas estas situaciones que tienen que ver con experimentos que realizan los estudiantes. Pasamos con Fátima. Bueno, seguimos recorriendo la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad. Ahora nos encontramos en otro de los talleres que se llama Cerebros Barbudos, Cerebros Enanos, que es a cargo de Ivana y Carlos, que son dos graduados de Biotecnología de nuestra universidad. Tenemos una exhibición de cerebros, nos van a empezar a contar de qué se trata cada uno y vamos a ver sus partículas y sus características. Hola, Ivana. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros en este taller la idea fue traer distintos cerebros de distintas especies. La idea era que los chicos adivinen de qué especie se trataba, analizando las características morfológicas con ayuda de algunos pósters con fotos de cerebros de algunas especies como ayuda. Y bueno, una vez que adivinaban, la idea era poder compararlos, no solo tamaño, sino funcionalidad según las estructuras morfológicas. Y bueno, trajimos cerebros de... Exacto. ¿Pudieron adivinar algunos o les costó? ¿Pudieron adivinar? Algunos adivinaron. Algunos, sí. Este es el que más cuesta adivinar porque nadie puede creer que hayamos traído un cerebro humano acá a la universidad, pero por ahí es el que cuesta un poquito más. Ya les contamos. Este es un cerebro que nos donaron y bueno, está bueno que puedan ver. Nadie se imagina que es humano, todo el mundo piensa que el cerebro humano es más grande, nadie piensa que entra en el cráneo, trajimos un cráneo también como para que compararan el tamaño. Así que es el que más cuesta adivinar. Después tenemos un cerebro de vaca, un cerebro de conejo y un cerebro de ratón, más que nada para que comparen los tamaños y vean las características morfológicas. ¿En qué están todos para que no se disuelvan, ¿no? ¿En qué líquido los mantienen? Nosotros los mantenemos en formol para que no se degraden, digamos, para que no se pudran. Bueno, la idea de los colores fue para, claro, para darle, para que sea un poco más vistoso y no sea tan crudo, ya que sabíamos que venían chicos chiquitos, así que se nos ocurrió darle color al líquido que los mantiene como para que sea un poco más amigable a la vista. Entonces tenemos el de humano, el de vaca, el de conejo, el de rata y un cráneo también. Exacto, el cráneo es más que nada para que puedan comparar el tamaño del cerebro que tenemos y a todos les hacemos la pregunta si creen que ese cerebro puede entrar en ese cráneo y la respuesta es que no, todos piensan que no entra, pero bueno, vamos analizando los distintos aspectos y cómo va cambiando la morfología para optimizar el espacio y que ese gran cerebro entre en ese cráneo. Perfecto. Después también tienen un test, ¿no? ¿No es así? Que Carlos, vení, no te me escapes, me vas a explicar acerca de qué se trata este test.
que es para ver si sos búho o alondra, ¿no? Básicamente, si querés ir haciendo el test mientras hablamos para hacerlo más interactivo, de pasada te ganás el sticker. Lo que tenés que hacer es completar tu nombre, tu edad, a qué hora te levantás y te dormís, un día laboral y un día no laboral. Básicamente lo que tratamos de medir es lo siguiente. Un ritmo circadiano es un reloj biológico que tenemos adentro de las personas que rige distintos tipos de nuestras conductas. Hay personas que les encanta levantarse a las 7 de la mañana a salir a correr. Hay personas que hasta las 11 no pueden ni siquiera hacerse un té. ¿Por qué es eso? ¿Hay alguien que esté enfermo? ¿Hay algo malo en esa persona? No. Son simplemente personas distintas, que tienen formas de fenotipos que se llaman distintos. Y eso es lo que tratamos de fenotipicar con este test, que es algo representativo de qué es ser un búho, una persona que se maneja mejor de la tarde o de noche. Depende de la cantidad de horas que duerme una persona. De que la cantidad de horas que duerme y a qué hora las duerme. Por ejemplo, vos te acostás todos los días a las 10 y te levantás todos los días a las 8. En eso tendés a ser una alondra. En cambio, ponele que el camarógrafo se acuesta todos los días a las 2 de la mañana, porque le encanta acostarse ahora, pero se levanta a las 10. Duermen 8 horas los dos, pero él tiende a tener un cronotipo más nocturno y vos tenés un cronotipo más diurno. Pongámosle haciendo las suposiciones. Ahora vamos a ver tu cronotipo. Bien. Bueno, vamos a ver. Ya ahí completé con mis datos y las horas. Pásate para acá. Vamos a ver entonces, según el test, ¿qué soy? En tiempo real. El punto medio que trazamos es más o menos cuál es el punto medio entre la cantidad de horas que dormís, que es más o menos las 4. Si asumimos más o menos los mismos horarios para los días laborales, sale que tenés un puntaje de 4. Bajo esa configuración vos serías una alondra, una persona que tiende a manejarse mejor diurnamente. Muy bien. ¿Y la mayoría de la gente que participó? La mayoría de la gente que participó normalmente se tiende a tener un cronotipo tendiendo a alondra. Pero lo que pasa es que como tenemos muchos chicos adolescentes, los adolescentes tienden a tener un cronotipo más nocturno. Durante la adolescencia se desplaza el fenotipo hacia búho aproximadamente entre media hora y una hora. Y es algo que se le da en todas las personas. Por eso siempre que los adolescentes tienden a dormir más tarde, a levantarse más tarde. Más allá de lo social, también hay un factor biológico, genético, digámoslo así, que hace que se levanten más tarde. Entonces, para la mayoría de las personas grandes que tenemos de 43, 50 años son alondras. Pero las personas que son de 15, 14, 16, casi siempre dan búho, pero más allá de su propio fenotipo por las cuestiones sociales. Por eso la edad, hay que hacer un ajuste de la edad para poder realmente ver cuál es el fenotipo de las personas dependiendo su edad. Entonces, muchas gracias a Ivana que nos explicó acerca de los cerebros y a vos, Carlos. Vamos a seguir recorriendo los talleres. Vamos ahora a otro de los talleres que tenemos acá en el Ágora de la Universidad, en la Semana de la Ciencia, que es acerca del taller de compost. Allá se encuentra Javier. Vamos entonces para allá para que nos cuente de qué se trata. Bueno, estamos en el taller de compost con Leandro Sobrero y Patricio Llosa. Patricio Sobrero y Leandro Llosa, ahí estamos, ¿lo viste? Los invertí. Ya son solo una persona. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que van a ver los chicos, en este caso, los de la Escuela 3. ¿Cómo andan, chicos? ¡Bien! Ahí estaba. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata Facine Magicae Terra. Bueno, la idea de este taller es un poco acercarle a los chicos, transmitirle el conocimiento que nosotros tenemos en el laboratorio, que está centrado en lo que es la microbiología del suelo y cómo funcionan los suelos, y lo enmarcamos en un taller de compost porque de alguna manera el compost representa una intervención del hombre para utilizar ese suelo y promover de alguna manera algo que le sirva a nosotros, que es que las plantas crezcan más sanas. Así que la idea del taller era un poco eso, que los chicos se puedan llevar algo. O sea, si venían acá a la universidad a buscar conocimiento, está bien. Nosotros les damos el conocimiento, pero también les damos herramientas para que en sus casas ayuden a la mamá, si tiene una huertita, o a la abuela, a que las plantas crezcan mejor. Bien, ¿y qué es, Leandro, por ejemplo, qué es lo que estuvieron viendo durante esta mañana en cuanto a la recepción de los chicos? La verdad que muy bien, todos los chicos, sobre todo los más chicos, tienen muy buena respuesta y muchos tienen bastante buen nivel de conocimiento. En mi caso particular superaron mis expectativas, yo no esperaba que respondieran, algunas respuestas fueron muy buenas. La verdad que bastante bien, educado, escuchan todos, interactúan bastante, preguntan mucho, que eso es lo que tratamos, lo que nos interesa, ¿no? Que
que tengan curiosidad y que se interesen por saber qué es lo que hacemos nosotros y cómo pueden hacerlo ellos también y acercarse a la ciencia un poquito. Más allá de que ahora lo vamos a ver, cuéntenos un poquito de qué se trata puntualmente el experimento que realizan en conjunto con los chicos y por qué están vestidos armados. Bueno, porque básicamente lo que dice ahí, que está en latín, es hacer tierra mágica. O sea, lo que tratamos de explicar es cómo ocurre la magia en la tierra, que de los residuos que uno produce, por ejemplo, en la cocina y demás, cuál es la magia que hace que eso se transforme en la tierra o el suelo que se usa para nutrir a la planta y que la planta crezca mejor. Entonces explicamos un poquitito cómo eso, que en realidad no es magia, pero bueno, nosotros empezamos diciendo que es esa es la magia que ocurre, ¿no? Y explicamos más o menos los procesos, cómo armar un compost y cómo lo pueden hacer ellos mismos en su casa. No, y la idea es esto marcado en el conocimiento que generamos en el laboratorio, que es el laboratorio de microbiología, porque en el compost los actores principales son diversos microorganismos, como son las bacterias y los hongos. Entonces también tratamos a los chicos de acercarles este conocimiento de que en la naturaleza existen bacterias y hongos que son buenos, que no son patógenos, o sea, que no todos nos hacen, no todas las bacterias son malas y los hongos tampoco. O sea, que hay verdaderamente en el suelo estas bacterias buenas y hongos buenos que lo que se encargan es de degradar los residuos que nosotros podemos generar, los que se producen en el ecosistema, y que las plantas eso lo aprovechan para su crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos entonces en el taller de compost. Ahora los chicos de la Escuela 3 van a conocer un poquito más de información de qué se trata esto y, como nos contaban recién, bueno, existen otras maneras de ser amigables en el ecosistema con los hongos, y bueno, una de ellas es la del reciclaje y la aparición de este tipo de tierra y de compost para poder reformular algunos alimentos y algunos cultivos. Bueno, adelante, muchachos. Bueno, chicos. Buenísimo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Ya les había preguntado antes, pero bueno, es la primera vez, me decían que vienen ustedes a la universidad. ¿Ustedes saben qué es lo que nosotros hacemos en la universidad? O sea, ¿para qué viene la gente a la universidad? Estudiar. Muy bien ahí. Ahí está. Analizar. Bien. Nosotros, primero sí, por supuesto, la universidad es para estudiar. Después, uno se recibe y puede salir a trabajar. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos como investigadores. ¿Sí? ¿Qué investigamos? El suelo. ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué es lo que forma el suelo? Y las plantas también, y cómo interactúan el suelo con las plantas, ¿no? Cómo es que trabajan juntos, ¿sí? A ver, ustedes saben que hay diferentes tipos de reciclaje, ¿no? Que se puede reciclar el vidrio, el plástico, el metal, ¿no es cierto? Bueno, la basura, las cosas que generamos en la cocina, por ejemplo, también se puede reciclar, ¿sí? Nosotros lo que le vamos a explicar hoy es cómo ocurre la magia en el suelo para que de esos residuos que nosotros generamos en la cocina, por ejemplo, o en nuestra casa, no sé, con restos de cuando podamos o cuando cortamos el pasto, lo que fuera, ¿sí? Cómo se transforman esos residuos en lo que es el suelo, finalmente, ¿sí? ¿Me están escuchando, chicos? Bueno, ¿qué es eso? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de compost? ¿Alguien escuchó esa palabra? Compost. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. Ya tenemos un próximo becario en nuestro laboratorio. Como les dijo Mariano... ¿Cómo? ¿Vos está bien, sabés? Acá, como dijo Mariano, la idea del compost es hacer tierra fértil. Es hacer tierra... A ver, ¿qué significa fértil? ¿Qué piensan? Exactamente. Acá tenemos una palabra muy interesante, descomponer, ¿sí? Significa que los residuos, ¿sí? Como puede ser una cáscara de banana, ¿sí? Que es un residuo orgánico, ¿sí? Que tiene vida, eso se puede descomponer en pedacitos cada vez más chiquititos, ¿sí? Que son todas las moléculas que forman parte de la vida, y las plantas pueden tomarlo eso como nutrientes, ¿sí? Y ser utilizadas para crecer mejor, ¿sí? La idea del compost es esa. Es utilizar los recursos que hay en el suelo
nosotros le ponemos a ese compost residuos orgánicos, ¿sí? Como pueden ser cáscaras de alimentos o hojas verdes. Y de esa manera, los microorganismos que están en el suelo se encargan de transformarlo, ¿sí?, en pequeñas sustancias que luego la planta usa para crecer. Es más, para que ustedes me crean, acá tenemos dos plantas diferentes. ¿Qué diferencia ven entre las dos? Pero, ¿qué observás además de los carteles? Bien, podemos decir que esta planta está más saludable. Sí, está más sana, creció mejor. Eso es porque el compost le está aportando nutrientes que la planta necesita para crecer. ¿Qué necesita una planta para crecer? Agua y sol. Muy bien, pero con todo eso no basta, ¿sí? Acá pueden ver que si nosotros le damos el compost, ¿sí?, las plantas crecen mejor. Entonces... Sí, perdón. Muy bien, sí, tierra. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué tiene la tierra de especial para que pueda crecer la planta? Porque si vos ponés... Muy bien, nutriente. Porque si vos ponés una planta con sol y agua, pero lo ponés en una maceta que tiene arena nada más, es muy difícil que vaya a crecer. Porque ¿cómo crece? ¿Cómo come, digamos? No, le falta todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos con el compost, ¿sí?, es agregarle justamente esos nutrientes que le faltan a la tierra, al suelo, para que puedan crecer bien las plantas, ¿sí? Nosotros, a ver, ¿qué creen ustedes que tiene el suelo para poder transformarlo? Bueno, pero a ver, el suelo tiene vida, ¿sí? Lo que transforma los residuos en los nutrientes son las cosas vivas que hay en el suelo. ¿Qué clase de organismos conocen ustedes? El suelo tiene mugre también, sí, pero... Depende de lo que vos llames mugre. Porque la tierra no necesariamente es suciedad, es mugre. O sea, lo que es suelo significa que puede tener nutrientes y eso le sirve a la planta para crecer. En el suelo, ¿qué clase de organismos vivos creen que hay en el suelo? Hojas, plantas, raíces, árboles, ¿sí? Además, ¿qué otras cosas vivas hay en el suelo? Flores, hormigas, ahí está. Hay diferentes microorganismos, otros insectos, gusanos, bichos de todo tipo. Bueno, esos son los que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? O con una lupa. Pero hay otra clase de vida que es mucho más pequeña que no se puede ver a simple vista. ¿Y cómo hacen para ver eso? Con un microscopio. Con una lupa se pueden ver hormigas y cosas chiquititas, pero para cosas muy chiquititas como las bacterias, ahí necesita un microscopio. Bueno, lo que termina de transformar y hacer la magia en el suelo son justamente las bacterias y los microorganismos. Acá ustedes les vamos a mostrar así, esto. Esto es como cómo arman ustedes o cómo pueden armar ustedes en su misma casa, en cualquier lado, así en un tarro como este de agua, un bidón, ¿sí? Pueden armar el compost en su casa. No es que nosotros podemos tirar cualquier residuo de la casa, ¿sí?, y tirarlo así nomás, todo mezclado, y se va a salir el compost. Tiene que tener un orden. Bueno, ¿qué es lo que primero ven ustedes que tiene abajo de todo? No, no es tierra. No, acá abajo de todo. Hojas. Hojas y ramas secas. Eso es importante. La primera capa tiene que estar seca, ¿sí? Después, ¿qué viene? Exacto, bueno, residuos de frutas y verduras que salen, por ejemplo, de la cocina, del resto de la cocina, ¿no? ¿Y después qué viene? Después viene... No. Muy bien, ahí está. Hojas y material vegetal que es fresco, ¿sí? Material vegetal es ramas, hojas, cosas que, por ejemplo, se acaban de caer del árbol, pero todavía no están secas, ¿sí? Eso es fresco. Claro, como esa. Como esa, pero esa, bueno, sí, pero cuando apenas se cayeron, o cuando uno poda, viste que todavía están verdes las hojas, que a veces las podan, bueno, eso se pone ahí. Tiene que estar verde. Sí. Bueno, y después, por último, ¿qué va? ¿Saben por qué va la tierra?
porque la tierra tiene los microorganismos que nosotros no los vemos. En un pedacito así, en un gramo chiquitito de suelo, si nosotros miramos con un microscopio, hay millones y millones y millones de bacterias y microorganismos, como hongos también, que son los que van a hacer todo este proceso para que termine en... Bueno, a mostrarles. Este es el proceso para que termine, como en ese caso, el resultado final. Eso es compost. ¿Lo ven? Tierra. Es como si fuera tierra, ¿no es cierto? Bueno, ese es el resultado final. Japonés. Es japonés. Si no le digas que chino, pues no. ¡Qué rápido y furioso! Es como con la piba. Es él, es el mismo actor. Ahora, ven. Pueden ver, esto es lo que ustedes, ¿sí? Cuando tienen una maceta con una planta, se lo pueden poner y mejorar el crecimiento de la planta. Ahora, algo importante. Siéntense de nuevo, por favor, chicos, si pueden. Por favor. Algo importante, y es lo que decía Leo, ustedes no pueden poner cualquier cosa en el compost. Si ven, hay cosas que están prohibidas y cosas que están permitidas. Por ejemplo, todo lo que es material plástico y de metal no lo pueden utilizar, porque las bacterias no lo pueden reciclar. Lo mismo, sí, las heces de animales. ¿Sí? ¿Heces de animales? ¿Excremento de animales? No. O sea, la caca del perro, no. Y tampoco ni carnes ni pescados. ¿Sí? Importante, todo lo que podemos utilizar en el compost, podemos poner restos de alimentos, podemos poner restos de té y café, podemos poner pelo, ¿sí? El pelo que se te cayó, vas a la peluquería, agarrás ese pelo, te lo llevas a tu casa y lo usás. Entonces, esto, vean que es una forma que ustedes ahora pueden en sus casas separar la basura y parte de esa basura volver a utilizarla. Vos el compost, cuando lo generaste, se lo pones a las macetas de las plantas y haces que crezcan mejor. Ahora, algo muy importante es que si ustedes arman el compost en sus casas, no tienen que dejar que se seque. Siempre tienen que darle agua para que se mantenga húmedo. Y además, ¿qué ven acá? ¿Qué tiene? ¿Para qué creen que son las mangueras? Y además, esa es la clave. Este chico, una luz. No sé, parece que él te gana. Lo importante es que le pongan unas mangueras para que el compost respire, ¿sí? Porque para que todo esto funcione necesitan aire. ¿Sí? Necesitamos aire, necesitamos el oxígeno. Estas son plantas de lechuga. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora, lo importante que nos gustaría que ustedes se queden de esta charla es que sepan que en el suelo, ¿sí?, hay bacterias, hay hongos que son buenos y que se encargan de hacer estas cosas, ¿sí?, de transformar los residuos, de tomar esa vida que está perdida y reciclarla para que las plantas puedan utilizarla para crecer mejor. ¿Vos, Leo, querés dejar algo? Bueno, sí, eso. Justamente, chicos, la idea es que entiendan ustedes que no todo es basura. O sea, inclusive, más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar que es reciclable, como el vidrio, el plástico, los metales, la basura también que producimos en casa de restos vegetales, ¿sí?, también se puede utilizar y reciclar y aprovechar para que las plantas lo puedan volver a utilizar, crecer y nos puedan alimentar a nosotros y después otra vez lo mismo y así sucesivamente. Y eso ayuda al medio ambiente también, ¿sí? Y lo pueden hacer ustedes en su casa, ¿sí? Y ustedes pueden hacer este proceso y cuando tienen la tierra, el suelo ya listo, el compost, lo ponen en una maceta y le ponen lo que quieran. Así nosotros pusimos lechuga, puede ser tomate, puede ser albahaca, lo que sea. Le pusimos el compost y agua cada tanto porque hay que regarlo como cualquier planta y ya está. En el otro no tiene.
Y la magia es lo que estamos explicando, ¿no es? En realidad no es que hay magia, sino que esto, eso que no se ve, ¿sí? Es producto de los microorganismos en el suelo. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros, sí? No, eso no sé. Sí, eso no sé quién lo puso, así que habría que preguntar. La verdad que no sé. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Buenísimo, muchas gracias, chicos. Y hagan compost. Ahí estábamos entonces con el taller de compost, esta iniciativa que busca concientizar de que los hongos también son buenos para reformular la tierra y para darle una buena alimentación a las plantas. Han tenido la posibilidad de que con Leandro y Patricio, los niños en este caso de la escuela primaria número 3, hayan llegado a ciertas conclusiones y hayan respondido preguntas que se les propusieron desde un lugar, desde un costado un poco más interesante o un poco más llamativo para ellos, que es el de la magia. Sí, estos dos docentes investigadores vestidos de magos que les contaron las posibilidades que puede dar el compost, lo que puede dar este taller de compost. Ahora seguimos con las actividades de la Argentina Rural. Nos encontramos ahora en otro de los talleres que se llama Campo Minado, donde el CEAR, el Centro de Estudios de Argentina Rural, que participan docentes, becarios e investigadores, nos van a contar un poco lo que es los estudios acerca de lo histórico y lo actual de lo agro y las críticas y cambios que hubo. Ahora vamos a estar acá con los chicos que nos van a explicar acerca de qué se trata y van a explicarnos las reglas de juego para que después ellos participen. Hola, buenas tardes. El que quiera agarrar el micrófono para explicarnos las reglas del juego. Buenas tardes. Hola. Bueno, estamos... ¿De qué se trata este? Bueno, este taller es un taller que estamos realizando desde el Centro de Estudios de la Argentina Rural y que, bueno, la idea justamente lo estamos a punto de realizar, así que no sé si puedo seguir. Y mientras... Bueno, chicos. A ver, vamos a las corbatas. Sí. Bueno, detrás de color... Bueno, ahora, chicos, a ver, nos presentamos. Mi nombre es el payaso Mar y el payaso Chelo. Somos dos payasos que somos parte del Centro de Estudios de la Argentina Rural, acá de la universidad. La idea es, primero tienen que elegir cada uno quién va a ser su capitán, quién va a ser el capitán del equipo. ¿Se pueden sentar? A ver, sigan al payaso Chelo. Sí. Bueno. Elijan entre ustedes quién quiere que sea el capitán del equipo. Acá hay un capitán con el color amarillo. El color amarillo. Acá el color naranja o parecido a naranja. El violeta, dale. El violeta. Acá el color celeste. No se puede, se tocó. Acá el celeste. Muy bien, los capitanes. ¿El capitán cómo se llama? Mariano. Matías. ¿Cómo se llama la capitana? Camila. ¿Se parece más a otro? ¿Cómo es el nombre del capitán? Caim. ¿Y el capitán? Leonel. Bueno, está bien. Ahora, con el payaso Chelo y mi nombre es Mar, vamos a empezar a hacer la presentación de lo que vamos a estar haciendo hoy. Por un lado, contarles que esto lo estamos realizando desde el Centro de Estudios de la Argentina Rural, que es acá en la Universidad de Quilmes, un centro que estudia los temas rurales, lo que pasa en el país, lo que pasa con lo que producimos y lo que hacemos. Por eso vamos a tener como parte de las reglas de juego un mapa. ¿Este es el mapa de qué? De la República Argentina, muy bien. ¿Y qué tiene el mapa? ¿Qué colores tiene? ¿Y eso qué tiene que ver con los colores que tienen ustedes? Cada uno. Muy bien.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, ustedes vamos a ir pasando uno por uno según el grupo amarillo, el grupo naranja, el grupo celeste, el grupo rojo y el grupo verde, y lo que vamos a ir haciendo es, cada uno por vez va a venir con un pinche y va a pinchar un globo. A la cuenta de tres va a pinchar y adentro va a encontrar un papelito o alguna otra cosa que ustedes van a tener que elegir en qué región del país ubicarlo. Pero esto, ¿por qué tiene que ver con una región? Ahora vamos a contarlo. Porque cada región tiene una producción diferente, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en el norte que lo que pasa en el sur. Acá en el norte, por ejemplo, ¿qué animales hay? Una llama, muy bien. ¿Qué otro animal hay en el norte? ¿Eh? ¿Cabra? No. ¿Qué dijiste? Cabra. ¿Qué otro producto hay en el norte? ¿Qué otra cosa hay en el norte? ¿Qué hay? ¿Papas? ¿Papas hay también? Caballo. ¿Y dónde hay, por ejemplo, muchas vacas? ¿Y dónde está la pampa? Acá, muy bien. ¿En el sur qué hay? Búhos hay también, pero... ¿Tigres? ¿Pero por dónde hay tigres? Acá, ¿no? Acá hay yaguareté, en la selva misionera, por ejemplo, hay yaguareté. Bueno, la idea entonces es que a ver si se entiende bien. Acá con el payaso Chelo vamos a ir haciendo que cada uno de ustedes pase por una vez y pinche un globo. Lo que encuentra acá, lo tiene que ir poniendo acá, en el lugar donde sea. Por ejemplo, si encuentran, ustedes dijeron, un yaguareté, ¿dónde va? Acá, en la selva, Misiones. Entonces, cada una de las cosas que encuentren, lo van poniendo. Y acá el jurado imparcial y marcial va a decir si es correcto o no es correcto. Cada respuesta positiva tienen un punto. El equipo que junte más puntos va a ser el ganador. ¿Está bien? Bien, vamos, muy bien. Entonces, sentado. Bueno. ¿Estamos todos listos? ¿Sí? Bueno. Vamos. De cualquier color el globo. Muy bien, pueden. Atrás de los colores. Atentos. Vamos a arrancar de derecha a izquierda. Es decir, el primer grupo va a ser el amarillo. ¿Sí? Caballero, nombre. Mariano. Mariano va a ser el primero que va a arrancar. Mariano va a ir a los globos, va a romper uno de los globos, vuelve al grupo. Para ir a poner la respuesta en el mapa. Termina el grupo de Mariano y vamos con el grupo naranja. ¿Se entiende? Listo, atento. Vos tenés que romper el globo que vos quieras, de cualquier color. ¿Estamos atentos? ¿Sí? Listo. Un solo globo por vez, ¿eh? Atento que va Mariano. Párese, mi compañero. Venga, ahí tiene. A la cuenta de tres. Mariano a la una. Mariano a las dos. Mariano a las tres. ¡Vamos! ¡Corre, Mariano! ¡Rompe el globo, Mariano! Muy bien. ¡Corre el papelito! ¡Corremos al grupo! ¡No, Mariano! ¿Qué tenemos? ¿Cómo se domina el... ¿Cómo Mendoza. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiempo. Vamos a ver si la respuesta de Mariano es correcta o no. Vamos a preguntarle al jurado. Señores del jurado, la respuesta de Mariano es correcta. Correcta, punto para el amarillo, aplauso para el amarillo. Vamos a seguir, segundo grupo, naranja, caballero, nombre. Matías, años, edad. 11 años para Matías. ¿Vas a ganar, Matías? ¿Sí? Atento con Matías. Matías va a romper un globo a la una. Matías, vas a las dos y a las... ¡Tres! Listo, vamos. ¡Vamos, corre, Matías! ¡Rompe el globo, Matías! ¡Al grupo! ¡Vamos al grupo! ¿Qué tenemos? ¡Contamos! 5, 6, 7,
Se acaba el tiempo, vamos, vamos con Matías. ¡Tiempo! El equipo Aceite, ¿dónde lo pusieron? Buenos Aires. ¿Qué vamos dice? Vamos a ver. ¡Correcto! ¡Punto para el naranja! Atentos que tenemos al grupo amarillo y al naranja con un punto ya. ¿Sí? Vamos con el tercero. Nombre, señorita. Camila. ¿Vas a ganar, Camila? ¿Estás segura? Atenta. ¿Quién quiere contar? Caballero. Contamos. Fuerte. Camila de las dos, Camila de las tres. Pito. ¡Vamos! ¡Vamos, Versa! Muy bien, vuela el papelito allá, 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 allá. Vuelve al grupo, vuelve al grupo. Y el resto contamos. Uno, dos. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. ¿Dónde lo pusimos? ¿Qué tenía? En Misiones pusieron. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Vamos 3 de 3. A no perder, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Atentos. Sí, sí, te lo vamos cambiando para que jueguen todos. Vamos con el grupo rojo. Caballero. ¿Vas a venir? ¿Nombre? Caín. Caín. ¿Vas a ganar? ¿Estás seguro? ¿No te vas a caer? ¿Vas a romper bien el globo? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? De acá, el caballero, vamos. Contamos, 1, 2, 3 y tiramos, vamos. No, pero contamos, hay que contar. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa con la cámara? ¿Y qué pase con la cámara? Va con la tecnología. Trata y no matate, solamente. Tranquilo, tranquilo, despacio. Vamos, fuerte, vamos. Vamos, fuerte. Vamos, corre, corre. Pues despacito, en realidad. Muy bien, muy bien. Se mira la cámara, muy bien. Importante salir bien. ¿Cómo? Vamos. 3, 4. ¡Tiempo! Ahí nomás. Lo hizo rápido, bien. Con cámara y todo, lo hizo muy bien. ¿Quieren mandar saludo a la cámara? Miren, de paso. Es lo que tenía en la foto, era la caña de azúcar. Caña de azúcar. ¿Alguien comió caña de azúcar? ¿Alguien chupó caña de azúcar? Sí. ¿Conocés lo que? No. Parecido. ¿Vos? Sí. ¿Pareció la caña de pecar? Sí, 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 sí. Pero más rica, digamos. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Veamos, respuesta del grupo rojo es... Incorrecto. No importa, no importa, es la primera ronda, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Vamos con el grupo número verde. Grupo número verde, escúchame. Color verde, color verde. ¿Nombre? Leonel. Leonel. Vamos a contarle a Leonel. Caballero, atento, a la cuenta de 3. Señorita, ¿va a contar? ¿Se anima? ¿Sí? Pero vamos con la señorita. Vamos, 1, 2 y 3 y tocamos, vamos. ¡Fuerte! Muy bien, vamos con Leonel, epa Leonel. Vamos con el rojo, vamos con el rojo. Caballero, caballero, vamos. ¿Qué son esas? Formosa, formosa. ¿Qué son? No, ¿qué son? Se acaba, se acaba, se acaba. Perfecto, tiempo, tiempo. ¿Qué le tocó al grupo, al grupo verde? ¿Qué le tocó? Frutos, manzanas. Manzanas. ¿A quién le gusta la manzana? Manzana. La respuesta del grupo verde es... Correcta, muy bien, bueno. Casi, casi, casi. Bueno. Es la primera ronda, tranquilo. Queda mucho, ¿sí? Repasemos, repasemos, atento. Un punto para el amarillo, un punto para el naranja, un punto para el celeste, 0 punto para el rojo, 0 para el verde.
pero es la primera ronda, tranquilo, ¿sí? Tenemos mucho, atentos. Volvemos al grupo del color amarillo. Señorita, por favor, venga. Nombre. Macarena. ¿Estás lista, Macarena? Guarda con caerse, ¿eh? Macarena, ¿querés tener la cámara? No quieres tener la cámara, Macarena. Listo. ¿Quién cuenta? ¿Vos ya contaste? ¿Vos querés contar? ¿Tenés ganas de contar? Venga, cuente. Vamos. Uno, dos y tres para Macarena y tocas. Vamos. ¡Fuerte! ¡Vamos, Macarena! ¡Corre, ahí está, Macarena! ¡Con rompe, el grupo, rompe, Macarena! ¡Macarena! ¡Con el grupo! ¡Vuelve al grupo! ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? ¿Se acabó? Tiempo. Gracias, Macarena. El pinche. Respuesta correcta. Aplauso para el amarillo. Ojo con el amarillo que viene bien, ¿eh? Ojo con el amarillo que viene bien. ¿Y acá quién viene ahora? ¿Vos querés contar? ¿Nombre? Fabricio. Fabricio, atentos, atentos. Atento que viene Fabricio. Atento con Fabricio. Después contás vos. Primero va él. ¿Estás listo? Va fuerte, ¿eh? Vamos con Fabricio. Uno. Dos, tres. ¡Fuerte! ¡Ay, no te di esto! ¡Pequeño lamento! ¡Vamos, vamos, uno, vamos, Fabricio! Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿El equipo qué es eso? Flores. 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 Estamos contando rápido. Pero le demos un segundo. ¿Qué tenemos con Fabricio? Algodón. Algodón. ¿A dónde va el algodón? ¿En Neuquén va el algodón? ¿En La Rioja va el algodón? ¿Estás seguro? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Tiempo, vamos. Ocho, nueve, vamos, vamos. Donde sea, vamos, vamos. Se acaba, se acaba. Tiempo, 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 tiempo. ¿Dónde lo pusieron? Respuesta es... Ah, casi, casi. No importa, no importa. No pasa Yo les nada. Cuento un secreto y les cuento un secreto para que todos... lo tomen y que vean a ver que va a ayudar a ganar a cada uno de los equipos. Antes de pegarlo, dense el tiempo para charlar entre ustedes. Porque capaz que alguno no lo conoce y otro sí lo conoce. Entonces, no, claro, charlen entre ustedes y acá el payaso Chelo y el payaso Mar le vamos a dar tiempo. Así que vamos, vamos a la próxima, el próximo grupo. Caballero, arriba. Nombre. Joel. Joel. ¿Estás listo, Joel? ¿Va a ganar, Joel? Sí. ¿Vos querés contarle a Joel? Listo, párate. Toma, Joel. Cuando él cuente y toque el pito. Pero decimos, Joel 1, sí, Joel 2. Sí. Vamos, a ver, fuerte. Joel 1, Joel 2, Joel 3. ¡Pito! ¡Vamos! ¡Eso! Sí, ¡vamos, vamos, vamos, que rompe! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ¡vuelve al grupo! ¡Ocho, nueve! Azúcar tenemos. Ahí está. Y tenemos azúcar. Vamos a ver qué dice el jurado con el azúcar. ¿Es correcto? Es correcto. ¡Correcto! ¡Es correcto! ¡Punto para el celeste! Vamos bien con el azúcar. ¿Ustedes le ponen azúcar a las cosas? ¿Sí? ¿Vos querés contar ahora? Va a contar él. Señorita, ¿nombre? Ariana. Ariana. ¿Estás lista, Ariana? ¿Segura? ¿Qué globo vas a romper, Ariana? ¿No sabes? Cuidado. Elegí bien. Pensá bien. Mirá los colores allá al fondo. ¿Sí? Contamos para Ariana. Caballero. Ariana a las 1, Ariana a las 2 y Ariana a las 3. ¡Fuerte! Ahí está, papá. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Busque, busque, busque. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que tiene? Misiones, misiones, misiones. Santiago del Estero.
Tiempo. Tiempo. Muy bien. Vemos. Y la respuesta es... Incorrecto. ¿Dónde iba la yerba? A ver, ¿dónde la teníamos ubicada? Misiones, acá, el noreste. Vamos, vamos, que terminamos la ronda. ¿Quién viene acá del verde? ¿Quién viene del verde? Nombre. Araceli. Araceli. Atento que viene Araceli. Palito para Araceli. ¿Quién cuenta Araceli? Él viene después de la otra voz, ¿vale? Vamos, fuerte para Araceli. Araceli 1, Araceli 2, ¿sí? Atento que cuenta. ¿Y pero fuerte? Listo. 1, 2, 3. Perfecto, qué fuerza. Muy bien, vamos Araceli. Corre, corre, corre Araceli. Tractor frío, allá. Allá está, está frente, está frente. No, 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 vale, no. Se acaba el tiempo, vamos, sigan. El trigo sería un país que no esté nunca. ¡Dale! República de... ¡No! Se acaba, se acaba. ¡Formosa, Formosa! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué le había tocado al equipo? Trigo, trigo. ¿Dónde lo pusieron? En Chaco, ahí al norte, en el noreste. Y va en la región pampeana. Atentos. Vamos a contar, vamos a ver cuántos puntos tenemos. Atentos. Tenemos para el grupo amarillo 2 puntos hasta ahora. Para el grupo naranja, 1 punto. Para el grupo celeste, 2 puntos. Para el grupo rojo y para el grupo verde, 0 puntos por ahora. Pero tranquilo, sigue, sigue, tranquilo. Sorpresa, sorpresa. No, falta, falta, todos tenemos chance. Vamos acá. Se escaparon hace rato, se volaron. Tenían miedo que alguien los reviente y se fueron. Atenta que viene acá la señorita. Venga, por favor. ¿Nombre? Julia. Julia. ¿Estás lista, Julia? Vos me habías pedido contar. Le vas a contar a Julia, ¿dale? Después en la otra tengo. Ahora le cuenta a Julia. Pero fuerte, fuerte. Atento, Julia, ¿eh? Atento. Vamos. Fuerte. 1, 2, 3. Sale Julia corriendo. Vamos, Julia. Corra, corra, corra. Al grupo, al grupo. Al grupo, al grupo, al grupo. Y el resto no cuenta, y el resto no cuenta, y ellos tienen más tiempo. 12. Se acaba, se acaba, se acaba. Ahí está. ¿Qué le había tocado al equipo? ¿Qué le había tocado? Aceite de oliva. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Aplauso para el equipo! Che, el amarillo gana todo. ¡Vamos! Atentos, atentos. Hay que remontar. Hay que remontar porque el amarillo está sacando todos los puntos, ¿eh? Vamos. ¿Quién viene de naranja? Muy bien. Tiene cara que va a ganar. ¿No es cierto? ¿Estás confiado? ¿Vos ganás? Perfecto. ¿Nombre? Joaquín. Joaquín. ¿Estás listo, Joaquín? Guarda con esto, Joaquín. Él va a contar porque él pidió hace rato. Vamos. ¡Listo! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! ¡Corra, Joaquín! ¡Corra, Joaquín! ¡Al grupo, al grupo! En el norte. Se acaba. ¿Eh? En el sur. ¿Dónde están las ovejas? En el sur. Más fuerte. 18, 19, 30, 31, 32. Se acaba, se acaba. Vamos, vamos, se acaba, se acaba. Voló por ahí, no sabemos dónde. ¿Ahí lo querías pegar? ¿Seguro? ¿Seguro?
Vamos a ver, vamos a preguntarle a la gente que sabe. Señores del jurado, la respuesta es... La lana. La lana de la oveja iba en el sur. En el sur están las ovejas ahí. Ahí acá, está además la de frío, tenemos ovejas en el sur. Bueno, no cosechamos punto ahora, pero en la próxima sí. ¿Quién viene ahora? ¿Quién es la valiente que se anima? ¿Nombre? Morena. ¿Estás lista, Morena? ¿Quién le cuenta a Morena? Ella tiene ganas de contarle a Morena. Pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero con Morena 1, Morena 2. ¡Vamos! Fuerte, vamos. No, ella, vamos, vamos, ustedes. ¡Fuerza! ¡Vamos, Morena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Morena! Muy bien. ¡Saltó, Morena! ¿Con el equipo? Se acaba. Y se acabó el tiempo. ¿Qué teníamos? Era, ¿cuál era la región agroexportadora? Buenos Aires. Pampiana. Respuesta entonces incorrecta. Vamos ahora con el grupo rojo. Esperen, esperen, tenemos que escuchar. ¿Nombre? Johnny. Johnny, ¿estás listo? ¿Johnny va a ganar? Puede ser, dice. Algunos más o menos. Te tienen fe. Te tienen fe. Ella va a contar. Atento, Johnny, ¿eh? Atento que ganamos. Atento que ganamos. Vamos por el primer punto, salteño. ¿Te gusta Salta? ¿Conoces Salta? Ya te voy a llevar a hacerlo. ¡Contamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, Johnny! Ahí está, está. Hay grupo, hay grupo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Francia, Francia. Si la uva va el vino. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, no, pero... Corriendo, corriendo, corriendo. Bueno, ahí pasaba entonces el taller del Centro de Estudios de la Argentina Rural, donde vieron que los chicos participaban colocando, según el papelito que sacaban en los globos, en las diferentes provincias. Ahora tenemos a Leticia Spinelli, directora general de comunicaciones, para que nos cuente un poco acerca de lo que fue la Semana de la Ciencia. Contanos la importancia de que se puedan difundir conocimientos de la ciencia a través de diferentes actividades, talleres y charlas. Bueno, Fátima, gracias. El objetivo de la universidad básicamente es acercar a las escuelas secundarias y primarias a que conozcan lo que se hace dentro de la universidad. La investigación dentro de la Universidad Nacional de Quilmes es muy importante, pero rara vez tenemos ocasión de mostrarnos hacia afuera. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de recibir más de 1.500 chicos de escuelas secundarias y de escuelas primarias de toda la zona sur. Y bueno, con unos 30 talleres aproximadamente, tuvimos la oportunidad de que nuestros docentes investigadores y becarios puedan mostrar lo que hacen dentro de sus laboratorios, de sus oficinas, de sus lugares de estudio. ¿Cuál es la importancia de que, más allá de que se lleva en una universidad, puedan participar estudiantes de primaria y secundaria? Bueno, nosotros lo que hacemos es un trabajo muy arduo de meses con nuestros docentes investigadores, tratando de adaptar los contenidos según el público que vamos a recibir. En este caso, bueno, recibimos chicos del último año de la primaria y de los últimos años de la secundaria. Estos contenidos se adaptan y bueno, logramos tener un acercamiento que sea adecuado, ¿no es cierto?, para estos chicos. Bueno. ¿Cuál sería el balance general de esta jornada? Bueno, el balance cada vez es más positivo. La primera vez que festejamos la Semana de la Ciencia en la universidad fue el año pasado.
Esta vez fue mucho más ordenado, con una complejidad en cuanto a la organización, bastante más, bueno, complicada, pero la verdad es que todo salió bárbaro, y los chicos, como podrán ver, estuvieron participando de todos los talleres, de todas las actividades. Ahora vamos a tener una obra de teatro y la verdad es que, bueno, más que positivo el resultado. En nuestra segunda edición creció en cuanto a talleres y también se multiplicó la gente que vino a visitarlo. Sí, creció en número y también, creo yo, en calidad. Lo que vamos haciendo año tras año es tener distintas propuestas, siempre con el eje, obviamente, del festejo de la Semana de la Ciencia. Pero que no repetir los formatos. Así que ya vamos a empezar mañana a pensar el año que viene qué hacemos. Muchísimas gracias, Leticia. Estamos con María Eugenia Fassi, organizadora de esta Semana de la Ciencia en la Universidad Nacional de Quilmes y, bueno, de alguna manera, la que coordinó durante toda la jornada de hoy este evento. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bien, muy contentos por la convocatoria que tuvimos. La Semana Nacional de la Ciencia y la Innovación es un programa del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y se celebra la Semana Nacional de la Ciencia en todo el país desde hace 13 años. Todas las universidades y centros de investigación del país abren sus puertas durante esas dos semanas que dura la semana a la comunidad, a las escuelas secundarias, a las familias, para contar la investigación científica, tanto en ciencias sociales como en ciencias biológicas, físicas, humanas, o sea, en todas las áreas, a la comunidad. Y nuestra universidad participó por primera vez en esta iniciativa nacional el año pasado, en 2014, y esta es nuestra segunda edición. Bien, en esta segunda edición hubo 28 actividades diferentes, se están realizando todavía, de hecho hay hasta una obra de teatro para el cierre de la jornada de hoy. ¿Cómo se hizo para mancomunar todas esas aptitudes que de los diferentes investigadores, no solo de las ciencias duras de la mesada, sino también, como bien decías, de las ciencias sociales? Este año quisimos redoblar la apuesta respecto al año pasado, que fue en otro formato, más tipo feria. Por eso este año realizamos talleres y charlas participativas para que cada grupo de estudiantes tuviera una experiencia un poco más intensa y más profunda en cuanto al contacto con los temas de investigación de la universidad. Y lo que hicimos, bueno, fue una convocatoria interna invitando a los investigadores de los tres departamentos, que por suerte tuvimos muy buena repercusión. Participaron investigadores del Departamento de Ciencia y Tecnología, del Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Economía y Administración. ¿Cómo fueron estos meses de trabajo? Me imagino que es difícil coordinar con las escuelas primarias y con las escuelas secundarias y llegar a este día de evento, más con este formato que adquirió este año, ¿no? Sí, empezamos con mucho tiempo de anticipación, contamos con el apoyo muy importante de la Secretaría de Políticas Universitarias, que apoyó toda la actividad y la auspició, y con la ayuda de las jefaturas de inspectores regionales que difundieron la convocatoria. A partir de ahí, las escuelas se fueron inscribiendo, llenaron un formulario con sus temas de interés y las fuimos asignando a distintos talleres. Para eso, armamos un itinerario específico de recorrido de toda la actividad para cada escuela en los cuatro turnos en los que está organizada la jornada, contando además con una actividad colectiva al inicio y al final. La del inicio fue la charla de astronomía y filosofía de Cristian Carman, que reunió a todo el público que vino en el turno mañana, y concluimos la jornada por la tarde con la obra de teatro El dragón y su furia, que reúne a todo el público que viene por la tarde y que es una obra de teatro muy interesante porque está totalmente relacionada con lo que hicimos hoy. La obra tematiza la divulgación de la ciencia, comparte con el público textos de Carl Sagan y Stephen Hawking y trata, entre otros temas, sobre la teoría de la evolución, el origen del universo, la razón humana y las bajezas humanas.
finalizar, ¿cuál crees que es la importancia de este tipo de eventos para lo que bien remarcabas, la divulgación de la ciencia y de la aproximación de la ciencia, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que hoy visitan la universidad desde las escuelas primarias y secundarias? Yo creo que la divulgación y la comunicación de la ciencia son fundamentales como complemento de la enseñanza formal, pero tienen sus diferencias porque tienen más libertades. Por ejemplo, la propuesta nuestra de este año fue muy lúdica, relacionada con el circo, con hacer malabares y piruetas con las ideas. Y la comunicación de la ciencia permite esa libertad que a la vez es lo que te da muchas herramientas para atraer a los jóvenes hacia la investigación. Y en ese sentido, lo más importante es que desde muy chiquitos y durante la adolescencia, incluso los estudiantes de la universidad, sepan que la universidad tiene una función fundamental que es investigar, crear conocimiento nuevo, tanto en ciencias biológicas, físicas, sociales o humanas. Y esa es la idea fundamental de esta actividad, que sepan que en la universidad se investiga y que eso es una posibilidad para ellos como futuro y desarrollo profesional también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, acá llegamos entonces al final de lo que es la Semana de la Ciencia. Para cerrar va a haber una obra de teatro que se llama El Dragón y su Furia, así que invitamos a todos los que participaron a que vayan al auditorio de nuestra universidad para ver la obra. Bueno, agradecemos a la audiencia que nos está siguiendo en tv.unq.edu.ar y además a todos los organizadores de las diferentes actividades que contribuyeron al trabajo durante esta tarde. Gracias, Fátima Luciano. Gracias, Javier. Salió todo muy lindo, así que nos volvemos a encontrar la próxima. Hasta luego.